Los Apalaches forman parte de una de las cadenas montañosas más antiguas de la Tierra. Sus bosques vírgenes son un santuario para la fauna salvaje. Un refugio en el que los veteranos y los recién llegados deben disputarse los recursos para intentar sobrevivir. En esta tierra de criaturas casi desconocidas y acontecimientos únicos, la vida está marcada por el paisaje y las estaciones, por sorprendentes encuentros y batallas abiertas, alteradas por la presencia del ser humano. Porque este no es un lugar remoto y aislado. Es un entorno rebosante de vida y belleza, situado a las puertas de la civilización. Son los Apalaches salvajes, un bosque virgen en el corazón de Norteamérica. Con una longitud de casi 2.500 kilómetros, los Montes Apalaches recorren toda la costa este. Pero el apelativo Los Apalaches es comúnmente atribuido a su parte sur. Durante el invierno, la nieve cubre las laderas. Las temperaturas caen a 20 grados bajo cero e incluso los ríos se congelan. Pero el rigor invernal toca a su fin. Y el deshielo anuncia la llegada de la primavera. Los bosques que cubren las suaves pendientes se transforman con el paso de las estaciones. La primavera trae cambios espectaculares. Para la fauna salvaje de estas montañas representa un nuevo comienzo. Los osos negros buscaron un refugio en diciembre y han pasado casi todo el invierno durmiendo. Una madre y sus crías abandonan su guarida por primera vez. Tras nacer en la osera, los tres osetnos permanecieron a salvo en su interior gracias a la nutritiva leche de su madre. Los próximos dos meses serán especialmente peligrosos. Muchos recién nacidos pierden la vida durante este periodo. Los machos adultos representan el mayor riesgo. Algunos matarían a los osetnos para poder aparearse con su madre. A veces incluso devoran a las crías. Aunque por lo general, el 85% de su dieta es vegetariana. Este famélico macho lleva varios meses sin comer y necesita reponer fuerzas. Y no es el único. A diferencia de los osos, los mapaches no hibernan. Necesitan un constante aporte calórico y devoran todo lo que encuentran. Su nombre en inglés, raccoon, procede del antiguo pueblo que habitó estas tierras. Los indios bautizaban a los animales tras observar sus costumbres. Así que los llamaron Arakum, que significa arañar con las manos. Sus sensibles garras delanteras les permiten tantear el fondo y atrapar sabrosas presas que ni siquiera pueden ver. Su habilidad para buscar bajo el agua recursos invisibles alimentó la creencia de que siempre lavan su comida. Su alimentación es muy variada, pero los cangrejos de río son su plato favorito. Hasta una tercera parte de su dieta está formada por estos deliciosos crustáceos. Aunque a veces hay que dejar algo para el día siguiente. A los huapitíes macho les están saliendo cuernas nuevas. Sus muñones aterciopelados muy pronto se convertirán en armas temibles,
pero por ahora solo piensan en comer. Los uapitíes eran muy abundantes en estas montañas hasta que la caza acabó con ellos. Varias docenas fueron reintroducidas durante la pasada década. Las etiquetas y los radiocollares permiten controlar su floreciente población. El clima templado proporciona alivio y alimento a muchos animales. Pero estos también deben soportar fenómenos repentinos e imprevisibles. Los chaparrones primaverales transforman el bosque. Y con las lluvias, el bosque empieza a agitarse. Enterrados junto a los arroyos cubiertos de niebla, unos extraños seres comienzan a removerse. Su momento estelar por fin ha llegado. Estas sigilosas criaturas viven ocultas bajo el empapado suelo del bosque. La respiración cutánea exige que la piel permanezca húmeda, por lo que pasan mucho tiempo bajo las hojas muertas. Son salamandras. Estos anfibios se encuentran muy a gusto en el sur de los Apalaches, donde conviven hasta 31 especies diferentes. Muchas exhiben colores brillantes, una señal que advierte a los depredadores de la toxicidad de su piel. Su aparición multitudinaria es uno de los acontecimientos más misteriosos de los Apalaches. Bajo el repiqueteo de la lluvia, las salamandras moteadas reptan hacia las charcas. Allí se aparean en un ambiente convulso y agitado. Un fenómeno que solo se produce una vez al año. Cuando la lluvia cesa, la fiesta toca a su fin y todas se dispersan. Solo una masa de huevos fertilizados da testimonio de su frenética actividad. Más de tres cuartas partes de los Apalaches están cubiertas de bosques. Un hábitat perfecto para el oso negro. Los osos son omnívoros y devoran casi cualquier cosa que caiga entre sus zarpas. Pero como no pueden digerir las plantas leñosas, siempre buscan los brotes más verdes. Las hojas más frescas suelen estar siempre en lo más alto, lo que les obliga a trepar a los árboles. Todos están hambrientos tras el largo ayuno invernal. Así que cuando buscan comida, nada los detiene. Pasarán meses antes de que los bosques se llenen de frutos secos y bayas. Pero de forma repentina, en algunos lugares, han aparecido unas curiosas exquisiteces. Unos frutos brillantes y muy aromáticos. Esta pareja de guardabosques ha salido a buscar osos. Ambos colaboran en un minucioso programa de recuento. Algunas zonas de los Apalaches tienen las poblaciones más densas de osos negros del este de Norteamérica, con casi un ejemplar por kilómetro cuadrado. Y su número cambia año tras año. Pero para contarlos, primero hay que verlos. Algo que exige la utilización de un cebo muy apetitoso. Sardinas. El increíble olfato de los osos les permite detectar un aroma a más de un kilómetro de distancia. Seguro que este oloroso pescado llama su atención. En un bosque lleno de osos hambrientos, es buena idea mantenerse lejos del pringoso aceite. Cuando aspiren el olor del aceite que hemos derramado, vendrán hasta aquí.
Ya está. Es mejor no atravesar su territorio oliendo a sardinas. Esto es cosa de profesionales. No lo intentéis en casa. Colocamos cámaras de seguimiento para averiguar cómo llegan los osos hasta las latas y para descubrir qué hacen después con ellas. Están colgadas a 10 metros de altura. Todo en orden, voy a cerrar la tapa. En poco tiempo, el bosque estará lleno de cebos pringosos y cámaras de vigilancia. El festín podría atraer a otros comensales, pero solo los osos son lo bastante grandes para trepar a los árboles y alcanzar el casi inaccesible premio. La pregunta es, ¿funcionará? Comienza un nuevo día en el corazón de los Apalaches y es hora de revisar las tentadoras trampas. ¿Han venido? Sí, son mordiscos de oso. Aquí tenemos la huella de un canino con entrada y salida. Son muy inteligentes y aprenden muy deprisa. Mira, estas marcas de garras parecen de un osetno. Son más superficiales, mientras que más arriba, las huellas son más profundas. Aquí se escurrió un poco, mira qué zarpazo. Y mamá osa clavó sus garras aquí. Estas marcas de zarpas son muy diferentes. Pelo negro. Sí, pelo negro. Es el momento de examinar las cámaras. Sí, aquí los tenemos. Treparon hasta la copa y luego bajaron. Las imágenes muestran las extraordinarias acrobacias ejecutadas por madre e hijo. Un plano muy bueno. Sus afiladas garras y sus fuertes mandíbulas permiten a esta osa de 115 kilos trepar por el árbol y triturar la lata. Las grabaciones demuestran que son unos cazadores llenos de recursos. Tira de la rama para alcanzar el pescado. ¡Qué lista! Y luego lo saca con la lengua o con las garras. Casi estaba colgada de la rama. Después de coger las sardinas, descubrió nuestra cámara. ¿Qué está haciendo? La osa lame el aceite que accidentalmente ha caído sobre la cámara. Pero el sabor de esta no parece gustarle. Mientras tanto, esta madre y sus tres osetnos buscan alimentos más fáciles de alcanzar. Solo tienen unos pocos meses y aún permanecerán a su lado un año entero. Después deberán independizarse y disputar la comida a los grandes machos. Sus años de adolescencia serán muy peligrosos. Uno de cada cuatro no conseguirá salir adelante. En el corazón de los Apalaches, el aire arrastra una nueva y peculiar fragancia que este buitre americano ha captado desde el aire. A diferencia de otras rapaces, estas aves poseen un agudo olfato capaz de percibir el olor a carne podrida. Un buitre volando en círculos solo puede significar una cosa. Un joven oso yace en el suelo. Su cadáver no durará mucho. Un enorme coyote, casi tan grande como un lobo, llega atraído por el aroma de la muerte. Este astuto mamífero es uno de los depredadores más adaptables de Norteamérica. Y aunque es un hábil cazador,
nunca hace ascos a un animal muerto o moribundo. Su presencia en estas montañas es muy reciente. Los coyotes llegaron desde el oeste, cruzaron el Mississippi y alcanzaron los Apalaches en los años 80. Aquí encontraron una tierra rica y propicia, con pocos depredadores capaces de hacerles sombra. En el pasado, los lobos recorrían estos bosques. Pero debido a la caza y a la degradación de su hábitat, hace mucho que desaparecieron de los Apalaches. Los cazadores también terminaron con los pumas. Pero algunos cuentan que los han visto merodeando al acecho entre las sombras. La ausencia de grandes depredadores beneficia a animales pequeños como el mapache, uno de los grandes oportunistas del bosque. Vivir en grupo aporta muchas ventajas, incluida la seguridad. Es posible verlos al amanecer o al anochecer, pero es en la oscuridad donde se encuentran más cómodos. Se mueven sigilosamente, ocultándose cada pocos pasos para inspeccionar el terreno. El peligro acecha en cada rincón. Los mapaches no forman parte del menú habitual de los osos, pero más vale ser precavido. El amanecer ilumina el bosque. Este joven ciervo de cola blanca limpia sus nuevas cuernas, aún ocultas bajo suave terciopelo. La primavera deja paso al verano. Y los montes Apalaches rebosan de vida. Los bosques se llenan de insectos y hojas verdes. Y todos los animales aprovechan esta súbita explosión de riqueza. Los días son largos y húmedos. La temperatura llega a alcanzar los 35 grados. Y los árboles se convierten en un ansiado refugio. El cálido sol que baña en las montañas atrae a un forastero mucho más peligroso que cualquier depredador: el ser humano. Los campamentos se llenan de visitantes deseosos de disfrutar de la deslumbrante naturaleza. Pero donde hay hombres, siempre hay comida. Y ahí empiezan los problemas. Las posibilidades de ver un oso son enormes. Su gran tamaño y su color oscuro siempre resaltan en campo abierto. Pero a veces se acercan demasiado, atraídos por el olor de la comida. Y los equipos especiales acuden al rescate. Nos han informado de que una madre con tres osetnos está en uno de los campamentos, husmeando entre la basura, sin duda buscando comida. Una osa hambrienta con cachorros a los que alimentar no puede resistirse a la comida fácil. Los aromáticos menús de los excursionistas convierten este lugar en un paraíso. Todos los años se repite la misma historia, que muchos han grabado con sus propias cámaras. Los osos rebuscan en las cestas y los contenedores de basura. Y cuanta más comida consiguen, más veces regresan y más atrevidos se vuelven. ¿Qué se puede hacer para impedir que lleguen demasiado lejos y se conviertan en un peligro? Manejar a los osos es mucho más fácil que luchar contra la imprudencia de la gente. El olor a comida siempre los atraerá. Lo único que hace falta es un descuido.
Si dejas mucha comida en la basura, el oso volverá una y otra vez buscando la misma recompensa fácil. Un error que puede convertir a un animal pacífico en un peligroso reincidente. Pero no siempre es así. En algunos bosques de los Apalaches, estos ladrones gozan de una segunda oportunidad. El proceso de rehabilitación comienza con una apetitosa comida, que incluye todo lo que un oso travieso pueda desear. Ponemos sardinas, bacon, a veces incluso rosquillas de crema. Ponemos un poco de todo para asegurarnos de que siempre haya algo que pueda gustarle. Un oso ha intentado robar comida en un aparcamiento. Es un ladrón cauteloso y desconfiado. Así que la trampa es cebada con todo tipo de manjares irresistibles. Ahora toca esperar y ver si el pez muerde el anzuelo. No muy lejos, una espera mucho más larga toca a su fin, culminando un proceso que terminará esta noche. El suelo del bosque comienza a moverse, creando una visión fantasmagórica. Tras vivir ocultas bajo el suelo durante 17 años, estas ninfas emergen de la tierra para completar su ciclo vital. Y lo hacen todas al mismo tiempo, por millones. Son ninfas de cigarra. Múltiples oleadas salen a la superficie buscando las alturas. Durante 17 años han permanecido enterradas a 30 centímetros de profundidad, absorbiendo la savia de las raíces de este árbol. Pero ha llegado el momento de trepar por su corteza para llevar a cabo la última transformación. Los espectrales adultos blancos que ocultaban en su interior quedan al descubierto. Sus cuerpos son frágiles y vulnerables. El manto de la noche los protege de los depredadores. Pero en cuanto amanezca, muchos acudirán para disfrutar de esta extraña exquisitez. Sus cuerpos blandos casi han completado su transformación. Sus esqueletos se endurecen y se tornan más oscuros. Es hora de comenzar el acto final. Ya convertidos en adultos, trepan hasta las ramas más altas. Y los machos comienzan a llamar a las hembras. Sus cámaras de resonancia amplifican el sonido que producen sus vibrantes membranas. Solo los machos pueden cantar. Aún así, el concierto ejecutado por un millón de ellos en tan solo media hectárea resulta ensordecedor. Reproducirse solo una vez cada 17 años impide que algún depredador sincronice su ciclo vital para especializarse en la ingestión de cigarras. Es una estrategia ingeniosa, pero eso no significa que la llegada de millones de insectos ricos en proteínas pase inadvertida. El bosque está lleno de bocas hambrientas, dispuestas a dar buena cuenta de estas apetitosas presas. Para la fauna de los Apalaches, su llegada es un regalo del cielo, sabroso e inesperado.
Ninguno de los comensales había nacido cuando emergió la anterior generación. Pero todos disfrutan de este repentino banquete. Sin embargo, muchos adultos sobreviven. Dentro de pocas semanas depositarán sus huevos. Y una nueva generación se ocultará bajo el suelo del bosque, esperando a que llegue el momento de emerger dentro de otros 17 años. Pocos habitantes del bosque vivirán el tiempo suficiente para presenciar la próxima eclosión. Pero este joven oso podría ser uno de los afortunados. El 15% de su dieta es proteína animal. Por eso los cachorros investigan cómo saben los insectos y dónde encontrarlos. Deben aprender a rastrear cualquier fuente de alimento. Pero no todas las lecciones son provechosas. No muy lejos, un adulto que robaba comida en un aparcamiento ha caído en la trampa. El apetitoso cebo de sardinas y bacon ha funcionado. Aunque aún no lo sabe, este oso descarriado ha tenido suerte. Va a disfrutar de una segunda oportunidad. Queremos que se tranquilice para poder examinarlo. Después le pondremos una etiqueta numerada en la oreja. Le tatuaremos el mismo número y lo soltaremos. Pero antes deben anestesiarlo. ¿Qué hora es? Las 7:52. Los efectos del sedante duran unos 30 minutos. No hay tiempo que perder. Es una hembra de unos 5 o 6 años. Mientras esté anestesiada no podrá parpadear. Así que deben proteger sus ojos para impedir que se sequen. La capucha evitará que la suciedad o el polvo dañen la vista. Algunos ejemplares tienen problemas de salud o enfermedades dentales que podrían poner su vida en peligro. Así que efectúan una revisión rápida. ¿Hora? 8 y 13. El etiquetado de la oreja y el tatuaje bucal permitirán una rápida identificación. Esto es lo más complicado. Los osos que pierden el miedo a los humanos y se alimentan de basura viven menos años que sus congéneres salvajes. Ya eres la número 557. Los guardabosques esperan que a partir de ahora esta pequeña ladrona se reforme. Deben terminar cuanto antes. Su paciente se está despertando. Y lo último que desean es quedarse encerrados con una osa furiosa. Es hora de buscarle un destino lejos de visitantes y excursionistas. Cuando se despierte, le dolerá la cabeza y estará de un humor de perros. Los efectos del sedante casi han desaparecido, pero una inyección rápida estimulará su recuperación. El procedimiento puede parecer duro, pero esa es la idea. Esta desagradable experiencia le enseñará que aunque la comida de los humanos pueda parecer irresistible, es mucho más seguro no acercarse a ellos. La hembra será liberada a 80 kilómetros de casa y de las tentaciones que motivaron su captura. Encontraremos un lugar bonito, con muchas vallas. Las moras están empezando a florecer, así cuando las soltemos, tendrá un territorio con comida abundante. Este sitio tiene buena pinta. La osa está a punto de ser liberada en una zona desconocida. ¿Aceptará su castigo y desaparecerá tranquilamente? ¿O intentará vengarse de sus captores? Ha llegado el momento de averiguarlo. Tras asegurarse de que todo está en orden, el guardabosques vuelve para abrir el candado.
La joven y díscola osa está a punto de ser puesta en libertad. ¿Pero se irá pacíficamente? Ha escogido la mejor dirección. La vida le ha dado una segunda oportunidad. Es hora de reformar al siguiente candidato. Esta familia de osos se ha mantenido lejos de los seres humanos. Al menos hasta ahora. La hembra explora el terreno junto a sus crías. Contra todo pronóstico, los tres osetnos han salido adelante. Y cada día que pasa aprenden nuevas habilidades. Hoy su madre los ha traído hasta unas zarzas, donde maduran las bayas más jugosas. Un auténtico manjar, mucho más sabroso que los brotes que comían a principios de año. Pero la cálida luz del sol que ayuda a madurar las bayas también provoca cambios en el tiempo. Las tormentas de verano son frecuentes en los Apalaches. Gracias a sus aguzados sentidos, la hembra olfatea la inminente lluvia y se prepara para lo que va a pasar. Para los osetnos, los truenos son algo nuevo, así que se mantienen cerca de mamá. El verano es la estación más húmeda en el sur de los Apalaches. La lluvia descarga casi 500 litros por metro cuadrado entre junio y agosto. Las crecidas traen nueva vida a los ríos. Y la frondosa vegetación lo cubre todo. Pero el otoño se aproxima y los colores del bosque volverán a cambiar. Este es el primer verano de los osetnos. Su instinto les impulsa a buscar refugio en las alturas, lo que les permite poner a prueba sus cualidades trepadoras. Pero con tantos rayos cayendo en el bosque, encaramarse a un árbol no es una buena idea. Su madre los llama para que bajen. Tras la lluvia, el frío viento matutino crea una densa sábana de niebla. Para las manadas de uapitíes es una bendición. Las hembras dan a luz durante el verano y necesitan toda la ayuda que puedan recibir para ocultar a los cervatillos recién nacidos. Cuando esta manada fue reintroducida aquí, hace más de una década, una de cada dos crías era capturada por un oso o un coyote. A pesar de todo, la población de uapitíes ha seguido creciendo. Estos enormes cérvidos están repoblando zonas que no habían pisado desde hace más de siglo y medio. Los guardabosques colocan radiocollares a todos los cervatillos. Pero para hacerlo, primero hay que localizarlos. Los adultos también llevan collar. Así que si encuentras a la madre, encontrarás a la cría. Pero ambas son inseparables. Y eso dificulta mucho la aproximación. Está ahí delante. Una hembra de uapití puede pesar más de 200 kilos. Y pondrá todo su empeño en defender a su cría. No va a ser fácil. El cervatillo está acostado entre esos árboles. Está tan bien camuflado que no lo ves hasta que estás casi encima. El radiocollar de la madre nos indica que se mantiene muy cerca. Si nos ataca, tendremos que dar la vuelta y echar a correr. Pero en un bosque tan espeso, correr no es una auténtica alternativa. Si quieren salir ilesos, tendrán que moverse con la máxima precisión.
Solo dispondrán de una oportunidad. Si fallan, el cervatillo desaparecerá entre los árboles. Es ahora o nunca. Para no revelar la localización de su cría, la protectora madre se mantiene a una distancia prudencial, pero no deja de vigilar a los recién llegados. Colocar el collar es cuestión de segundos. ¡Vamos! ¡Ve con tu madre! Los quejidos del cervatillo alertan a la hembra, que acude a su lado dispuesta a atacar. Los guardabosques intentan tranquilizarla. Cuando una uapití embiste, debes tomártelo muy en serio. Muchas veces los osos simulan un ataque, pero cuando una cierva carga contra ti, sabes que está dispuesta a todo para proteger a su cría. Cuando el cervatillo se reúne con ella, la tensión desaparece. El sur de los Apalaches es hoy el hogar de 140 uapitíes, y su número continúa creciendo. Las temperaturas han comenzado a descender. El verano deja paso al otoño, y los montes Apalaches experimentan una transformación mágica. Una explosión de colores tiñe el paisaje. Los días se acortan, el aire se enfría y los árboles se preparan para el invierno. Los pigmentos verdes comienzan a desvanecerse y las hojas despliegan un brillante abanico de amarillos, naranjas y de espléndidos rojos que las protegen de los insectos dañinos. Los animales también se preparan para la llegada del invierno. Los osos solo piensan en una cosa: comer para ganar peso. Esta será su última oportunidad para darse un festín antes de la hibernación. Las bellotas son su manjar favorito. Por eso los robles blancos son tan importantes en esta época del año. Si la cosecha ha sido buena, podrán afrontar con garantías los fríos meses que se avecinan. Muchos de los habitantes de los Apalaches han dejado atrás la época de celo. Pero no todos. La del uapití coincide con la llegada del invierno. Los machos llevan todo el año preparándose. Saben que las hembras estarán receptivas durante poco tiempo y que solo los más fuertes podrán aparearse. Sus bramidos advierten a los rivales de que si no se alejan, deberán enfrentarse a ellos. Los combates comienzan con una fase de tanteo, pero pueden llegar a ser muy encarnizados. Los machos más fuertes tienen una edad media de 7 años y lucen unas cuernas enormes. Solo los que resulten vencedores pasarán sus genes a la siguiente generación. Para los osos, esta es una época de ocio y tranquilidad. Este joven macho come durante 20 horas al día, triplicando el número de calorías que ingería en primavera. Su peso ha aumentado un 30%. Sus reservas de grasa y la drástica reducción de su metabolismo durante la hibernación le permitirán superar el invierno. El oso no es el único comensal de esta zona. Y las bellotas caídas no se pueden desperdiciar. Los ingeniosos mapaches aprovechan cualquier ocasión. Los osos les proporcionan una comida fácil. Estas crías aún no han cumplido un año, y este es su primer festín otoñal.
Los mapaches consiguen superar el periodo invernal sin recurrir a la hibernación. Cuando llegue la primavera, los más jóvenes tendrán que emprender su propio camino. Pero hasta entonces, mamá se asegurará de que estén calientes y seguros. El invierno se acerca y la comida comienza a agotarse en los montes Apalaches. Sus habitantes recorren bosques y laderas. Encontrar alimento es su única preocupación. El primer año de vida de estos osetnos ha sido un completo éxito. La hembra ha evitado encuentros peligrosos y sus tres pequeños continúan con vida. Les ha enseñado qué pueden comer y cómo encontrarlo. Aún deben aprender cómo alejarse de los problemas y cómo evitar las tentaciones para mantenerse en el lado correcto de la ley. Pero ya habrá tiempo para eso. Lo importante ahora es encontrar un refugio para pasar el invierno. Muy pronto sus corazones latirán, tan solo 10 veces cada minuto. Es hora de dormir sin preocupaciones, hasta que la primavera vuelva a inundar de vida los salvajes Apalaches.